opinión en este caso, sí. No, ¿sabes qué? Mira, me planteaba lo siguiente, cuando Leonela vos contaba. Ahí llegó el dueño. Ahí llegó el dueño. Voy a contestar a todos. A ver. No, así no se puede, así no se puede. Ah, así no se puede. Es el dueño. Escúchenme un segundito. Apareció el dueño, ¿eh? Sí, el dueño de la casa. El dueño de la casa. ¿Estoy con todos los familiares acá presentes? Sí. Bueno, ellos son los familiares de todos los abuelos. Sí. Donde estuvieron ayer allanándonos la casa. Estuvieron allanando, nos allanaron la casa, vinieron tres médicos. Vinieron el médico del SAME, el médico de policía de Avellaneda, el médico de policía de acá de Quilmes, de la ciudad de Quilmes. Vinieron todos, dijeron que los abuelos están en perfectas condiciones. Espera un cachito, estoy hablando yo. Yo lo voy a escuchar. Bueno, yo le voy a contestar, así no se puede. Si están en perfecto estado. No, no, estamos hablando de la salud de los abuelos. No, el tema administrativo, el 4 de abril del 2020, cuando vino la municipalidad, yo le dije para habilitarlo, me dijeron que hasta que no pase la pandemia no se puede habilitar nada. Sí. ¿Usted vio los videos? Claro. Sí, yo vi los videos. ¿Qué usted para decirle cómo le daban, por ejemplo, la medicación? ¿Usted cuidó con un abuelo? ¿Usted vio cómo le daban la medicación, Juan Carlos? Por favor. ¿Sus familiares están maltratados? ¿Alguno está golpeado? Acá no estamos haciendo un careo con los familiares. No. ¿Por qué hay una clausura? Porque no está habilitado por la municipalidad, porque la municipalidad el 4 de julio del 2020 me dijeron... No, le explico. ¿Cuántos vencidos tenían? No, había una caja tampoco. No puedo tener medicamentos vencidos cuando... No se puede hablar así. Discúlpeme, no se puede hablar. No se puede hablar. Bueno, pero no puedo, me dejan hablar. ¿Cuántos abuelos había? Una abuela atada a una silla. No está atada. Yo le voy a explicar una cosa. Está contenida la silla porque la abuela se balancea para adelante y se cae. Entonces... Con una sábana. No, le dan la pastilla, le dan una pastilla y le ponen, le hacen así para que la abuela no escupa, para que no escupa. Juan Carlos, está diciendo, Juan Carlos, a ver. ¿Por qué llegó? La denuncia anónima. La denuncia anónima es de una chica que nosotros la tuvimos 7 días y dejó pañales abajo de una cama. Entonces, le dijo que así no se trabajaba y no vino más. Juan Carlos, ¿usted vio el video? Yo estoy muy tranquilo. Yo estoy muy tranquilo. Muy tranquilo. ¿Sabe qué me pone intranquilo? Todos ustedes me ponen... Todos ustedes me ponen intranquilo a mí. ¿Sabe por qué estoy tranquilo yo? Porque ¿saben por qué estoy tranquilo? Por esto estoy tranquilo yo. Juan Carlos. No, porque yo lo... Ayer entró el SAME. Pero espere un poquito. Juan Carlos, ¿a usted le parece que cuatro o cinco abuelos estén viviendo en un garage? ¿A usted le parece lógico? No están viviendo en un garage. Tienen los dormitorios, ¿Qué garage? Eso. Le explico. Esto, en una época había un garage. Ahora, se techó, se acondicionó todo y es un comedor. 14 abuelos en 3 habitaciones, si tomamos el garage como habitación, ¿le parece que está bien? No, el garage no es habitación. Entonces, ¿qué pasa con la historia clínica? Sí, ahí está, adentro hay otro. Se llevó toda la información por abandono de persona y la historia clínica está muy floja. ¿Abandono? ¿Qué es abandono de persona? ¿Qué dice el Código de Procedimiento Penal? Esto es más que abandono de persona. No sé si estoy imputado porque no me llevaron detenido todavía. Hay una causa iniciada, Juan Carlos. Sí, está perfecto. No estoy notificado, señor. A ver, alimentos en mal estado. ¿Vos los viste? Me baso en lo que dice el allanamiento. Se basan todo en lo que y la policía y la fiscal no pueden mentir, Juan Carlos. No le estoy diciendo que mintieron. Yo no le estoy diciendo que mienten. Había. No, ¿cómo vas a pasar? ¿Por qué no? Es más, me están invadiendo acá. ¿Y por qué no pasa el SAME tampoco, Juan Carlos? Mirá lo que dicen los familiares. La verdad que llama la atención los familiares allí. Estaría bueno poder hablar con ellos, ¿no? Si vieron las imágenes, igual que nosotros, porque estamos todos tan dolidos e indignados con las imágenes y los familiares ahí bancando de alguna manera la situación, llama la atención. Traté de tranquilizarme, hablar con el dueño, saber qué es lo que pasaba, ¿sí? Cuando vinimos y firmamos lo que había pasado con la clausura, ¿sí? Y nos mostraron una latita de tomate vencida, un paquete de gorgojo. Permítame preguntarle, Juan Carlos, mientras. Espere un cachito. Hace 10 años que mi mamá se encuentra... ¿Por qué en pandemia? No, le explico. Nosotros teníamos el geriátrico en otro lugar, en la Valle 4947, habilitado por el Ministerio de Relaciones, del Ministerio de Salud Pública de la provincia, habilitado por la municipalidad, por todo. Se vendió la casa esa...
quise trasladar para acá la habilitación, pregunté en la municipalidad, me dijeron que estamos en pandemia y que no puede. Y que no puede. ¿En la clausura anterior? ¿En el otro geriátrico? En otro geriátrico. No, no. ¿Acá? ¿Acá? ¿Hace cuántos? Juan Carlos, ¿le puedo preguntar por la compra de este lugar? Los familiares de la dueña de la casa dicen que esto se compró de manera fraudulenta. Ahí está. A ver, usted es la dueña. Usted es la dueña de la casa, en teoría. Soy la hija. Ella es la tía de Leonela. No tenemos más familiares. ¿Sabe que su sobrina la está denunciando? Yo la denuncié por medio millón de pesos que le robó a mi mamá. ¿Y por vos? Por eso. ¿La madre de Roberta? No, no. ¿De quién es usted? ¿La madre de quién, perdón? Sí, de Roberta, pero ella no es Roberta la que vino a esta. ¿Y cómo está? La presa. ¿Cómo está? Mírenme fotos de nuestros padres, por favor. Están en pandemia. Ustedes no entienden. Alimentos vencidos. No. ¿Vos me escuchaste? ¿Vos me escuchaste que yo dije? Las milicias no eran las adecuadas para que estén los abuelos acá. A ver, ¿qué nos pueden decir ustedes? Están perfectamente bien de salud. Hace un año que está cuidado. Hace un año que están cuidados de la familia. La evaluación que hizo la policía con personal especializado. Ayer dijeron que no. Salieron perfectamente. Que mentira. Quisiera poder hablar con la hija de la mujer que le tapan la boca mientras intenta decir algo. Al abuelo que estaba atado. Donde se ve a la abuela atada en la silla. Ya hablaron de los abuelos. ¿Vos no escuchaste? ¿Qué no puede decir? Y bueno, ¿vos no escuchás cómo se tiene que tratar a un abuelo psiquiátrico? ¿De esa manera se trata a un abuelo? Estaba con una cinta para que no se caiga el monito porque tiene que ser medicada. Mi mamá está en una silla de ruedas de hace 7 años y no me cambia. Y si a las 10 de la mañana se duerme y no la sostienen, se me va al suelo. ¿Vos me entendés? ¿A usted le parece, señora, un baño para 14 personas? ¿Un baño para 14 personas le parece bien? Señor, los abuelos, la mayoría tienen pañales. ¿Qué baño usan? Ay, Dios. ¿Y el aseo? No, ¿usted le parece bien que 14 personas? A las 14 personas en todo momento. ¿Vos qué estás diciendo? El geriátrico, si alguien nos puede explicar, por favor. Que no estaba la habilitación porque no me dieron la habilitación. Porque no me dieron la habilitación. El 20 de marzo. El 20 de marzo. ¿No era la habilitación que no le dan? Claro. ¿Reconoce que usted está trabajando fuera? Yo hablé a la municipalidad, vinieron acá y me dejaron unas planillas así de protocolo de COVID, cuando esto empezó. Sí, los familiares se lo irán a llevar a su casa. Acá están los familiares para que se lleven los familiares a su casa. Yo no tengo ningún inconveniente. Si se contagiaba uno, ¿qué cree usted que pasaba acá con las 14 personas, con un baño? No se contagió ninguno. Sí, gracias a Dios. Gracias al gran cuidado que tuvimos. Juan Carlos, estamos en pandemia. ¿Por qué no pudieron hisopar a los abuelos? Porque no tienen síntomas. Vos tenés que tener 2 síntomas mínimo para que te hisopen. Pero es un protocolo de rigor que está haciendo el SAME y está esperando. Perfecto. Preguntale por qué no quieren que hisopen a los padres. No me pregunté a mí. No, pero a ver, acá ya hay una cosa judicial. ¿Los familiares? No. Claro, acá hay una es un tema judicial también, porque si los familiares no admiten que yo para están maltratados... Llevar al médico o llevar difícil. A cualquier lado a familiar... Le tengo que pedir permiso al familiar. Ahora yo, hay una causa judicial de por medio. Yo no puedo llevar a tu papá. Pero si vos me lo... Ahí estamos viendo imágenes, claro, ¿no? Y estamos escuchando acá, al dueño del geriátrico y a los padres. No coincide lo que vemos con lo que dicen. A ver, ¿me explico? No tiene, ninguno tiene síntoma. Yo no sé qué. Tranquilo, trabajando sin la habilitación. Estaba tranquilo. Era un tema de la municipalidad. Mientras tanto seguía esto. Y veíamos en qué momento se habilitaba. Total. Porque yo estaba en contacto y la gente de la municipalidad me dijo: hasta que no sale la pandemia, no podemos entrar a habilitar nada ni hacer nada. Listo. Hace un montón. Juan Carlos. ¿Cuántos geriátricos tuvo? ¿Es cierto que pesan sobre usted 4 clausuras por lo menos? No. Hay información que dice que acá encontraron alimentos vencidos, remedios vencidos. ¿Qué tiene para decir? Los remedios los traemos nosotros todos los meses. Pero en el allanamiento, señora, encontraron los remedios. ¿Encontraron alguna caja guardada? ¿Qué tiene que ver? En tu casa no hay alguna caja que te olvidaste. Mi suegra, entonces
la interna que tiene vencido de hace 10 años. ¿Qué me decís? No es lo que es la abuela. Acá dice que había solo una cajita. El remedio vencido se tira, no se guarda. No me digas, porque si vos decís que le estaban dando justo el remedio vencido, yo te digo, tenés razón, pero no es eso. Encontrar una caja vencida no significa que le estén dando la... Si usted no está acá adentro, señora, ¿cómo sabe que no le dieron esos remedios? Yo le estoy dando los remedios y ellos usan los remedios que uno le da. Y la infección urinaria que tenía ya no la tiene. Entonces no están...